tal, amigos? ¿Cómo van? Bienvenidos a otra aventura más. Esta vez desde Colombia. Estamos exactamente en Antioquia, Puerto Triunfo. Es el límite entre Caldas y Antioquia. Estamos en Puerto Triunfo. Estamos en el parque temático Hacienda Nápoles. Así que vamos a hacer un recorrido por lo que es esta hacienda acá en Colombia. Una hacienda turística que en su dueño fuera nuestro mal nombrado e idolatrado Pablo Escobar Gaviria, y que hoy en día hace parte de un parque temático turístico muy visitado. Bueno, parceros, en este video les voy a contar sobre 8 adquisiciones de Pablo Escobar Gaviria para la Hacienda Nápoles, y que a hoy, año 2020, aún están, y qué función de atracción cumplen en lo que ahora es el parque temático Hacienda Nápoles. Antes de arrancar, quiero recordarles que la Hacienda Nápoles fue comprada por Pablo Escobar en el año 1978. Le puso este nombre Nápoles, inspirado en la ciudad de Nápoles, Italia, ciudad de nacimiento de Gabrielli, padre de Al Capone, el célebre gángster estadounidense, quien era en ese entonces el gran ídolo de Pablo Escobar. La primera. La famosa avioneta con fama y mitos de alcance internacional de la entrada de la Hacienda Nápoles fue derribada en enero del 2019, pero las directivas del parque temático lo que hicieron fue reubicarla en el área llamada el Museo de la Memoria, en la parte interna del parque temático. Obviamente que la principal razón fue porque muchos turistas solamente llegaban a tomarse la foto en la entrada icónica de la Nápoles, y esto pues no le generaba ningún ingreso al parque. Se dice que fue la primera en la que Escobar llevó un cargamento de coca al exterior. Al parecer esto solo es un mito, ya que versiones datan que este había sido de propiedad de un amigo de Escobar, amigo que se accidentó en esta avioneta aterrizando en el aeropuerto Olaya Herrera de Medellín. Después de ese accidente, el aparato quedó abandonado hasta que un día Escobar le pidió a su amigo que le regalara lo que quedaba de la avioneta, para luego él mandarlo restaurar, y sin el motor mandó construir el muro blanco con el nombre de la hacienda, y sobre este montaron el casco de esta avioneta. Sobreviven las grandes esculturas réplica en tamaño real de dinosaurios y un mamut. Hay quienes aseguran que fueron inspiradas en la película de Steven Spielberg, Jurassic Park, pero no concuerda la historia, ya que esta réplica de los animales prehistóricos fueron realizadas entre el año de 1981 y 1983, 10 años antes del estreno de la película Jurassic Park. Las figuras fueron hechas por el maestro Luis Montoya, un diseñador gráfico del Sena, quien asegura que llegó a Puerto Triunfo por casualidad por esos años y escuchó que a la Nápoles traerían un escultor extranjero para hacer las monumentales figuras, así que pues él dijo: no, pues yo me ofrezco y de una, quiero ser el pionero en recrear a los dinosaurios en pleno monte colombiano. Los enormes animales de más de 10 metros de altura fueron construidos en ese entonces con estructura de hierro y toneladas de cemento. Tiempo después, en allanamientos, las autoridades los perforaron, creyendo que pues estaban llenos de dólares, pero cuando se empezó a gestar el parque temático fue el mismo maestro Luis Montoya a quien encargaron de su recuperación. Hay que destacar que el maestro Luis Montoya es el creador y diseñador de las esculturas de animales que hay en el parque temático Hacienda Nápoles, así como en el parque de Puerto Triunfo, y pues que lamentablemente falleció en el 2019 a causa de un accidente de tránsito muy cerca de Puerto Triunfo por la autopista Medellín. Hoy el parque, aparte de los originales animales prehistóricos mandados a construir por Escobar, también cuenta con otros reptiles prehistóricos, algunos de ellos mecanizados y ambientados con sonido y movimiento. En el puesto número 3 tenemos las caballerizas de la época de Pablo Escobar. Pasaron de ser el dormitorio de caballos a convertirse en el museo memorial en homenaje a las víctimas de Pablo Escobar y el cartel de Medellín de los años 80 y 90. Sus paredes brindan una gran galería del terror realmente de la época. Tiene muchas imágenes trágicas de nuestra historia.
Hasta hace muy poco el Museo Memorial estaba en la que fuera la casa de aquella época de Pablo Escobar, pero esta casa fue derribada no hace mucho porque estaba bastante deteriorada y desde ahí se reubicó el Museo Memorial en las antiguas caballerizas de la Hacienda Nápoles. Los despojos de la ostentosa y poderosa colección de autos de Pablo Escobar, que también los van a encontrar en el Museo Memorial de la Hacienda Nápoles. Estos carros fueron incinerados en 1988, en lo que se conoció como el primer carrobomba en Colombia, que le puso el cartel de Cali a la familia Escobar en el edificio Mónaco. Algunas versiones datan que allí fueron incinerados algunos de los vehículos y otros en ese mismo año en una bodega propiedad de Escobar en el barrio Las Acacias de Medellín, a la cual también llegaron en ese mismo año los Pepes e incendiaron vehículos, motos y hasta bicicletas de la colección de Escobar. Entre los vehículos que se ven incinerados y que pertenecían a Pablo Escobar se encuentra la limusina Mercedes 600 Pullman, un Mercedes-Benz 190 SL, un Renault 4 del que se dice fue el primer carro de Escobar, un Simca 1000, un Cadillac B16 Tom Sedan, un Rolls Royce Phantom 1 que decían que había pertenecido a Al Capone, y el consentido de Escobar, que era un Porsche 911 RSR, de los cuales solo existen 15 en el mundo, y uno de esos fue de la propiedad de Pablo Escobar. Unos años después de que Pablo Escobar adquiriera la Hacienda Nápoles, se le ocurrió construir allí una represa hídrica y que le sirviera también para hacer deportes náuticos, pero el proyecto fue troncado porque expertos en esa época le sugirieron que podía inundar los pueblos cercanos a la hacienda, Doradal, Puerto Triunfo. Pero de ese proyecto de Escobar quedaron más de 25 lagos artificiales en los cuales Escobar se divertía en diferentes tipos de aerobotes, buggies, tenía un roligón. Todos estos comprados la mayoría en Estados Unidos. Actualmente estos lagos en su mayoría son el refugio de los hipopótamos, el más grande, y diferentes especies del zoológico del parque temático. Aunque hoy en día el parque temático Nápoles cuenta con un gran zoológico, del verdadero montado por Pablo Escobar en la década de los 80 solo sobrevivieron los hipopótamos. Los animales exóticos que tenía allí llegaron a ser más de 2.000 especies entre jirafas, rinocerontes, búfalos, cebras, flamingos, hubo canguros, elefantes. Todos esos fueron comprados por el mismo Escobar en Dallas, Texas, a los dueños de un zoológico que se encargaba de cazar los animales, especialmente en África, y transportarlos hasta Estados Unidos para su comercialización. También tuvo en la Nápoles delfines traídos del Amazonas y de Brasil una lora azul de ojos amarillos, única en su especie, y que trabajó de manera ilegal desde Brasil. Solo sobrevivieron los hipopótamos, que pasaron de ser 3 a ser más de 40 actualmente los que viven en la hacienda. Entre esos Vanessa, que es la hipopótamo rechazada por la manada y que es la consentida de los visitantes del parque. Otro dato curioso del zoológico Escobar es que era totalmente gratis el acceso, ya que él decía que le gustaba que la gente de bajos recursos pudiera disfrutar de ese espectáculo de la naturaleza y de animales. A diferencia del zoológico actual, que le cobran a uno hasta la sonrisa. Otra edificación sobreviviente al paso del tiempo, la dejación y saqueo de la Hacienda Nápoles después de la muerte de Escobar y antes de ser tomada como parque temático, es la Plaza de Toros, mandada a construir por Pablo Escobar y en la que algunos aseguran que en su tiempo se presentaron varios toreros de talla nacional e internacional y por el cual desfilaron toros de lidia traídos por el propio Escobar desde España. Pero no solo eso, sino también se habla de diversos artistas que allí se presentaron. Entre esos grandes artistas se habla que estuvieron también los Rolling Stones alguna vez allí en la Hacienda Nápoles. Hoy en día la Plaza de Toros, que fue restaurada por el
Parque Temático Nápoles se convirtió en el Museo Africano. Mis amigos, terminamos este recuento de 8 construcciones e ideas de Pablo Escobar que aún existen en la Hacienda Nápoles, con la nada más y nada menos y tan controversial pista privada de aterrizaje de la Hacienda Nápoles. Esta pista, mal llamada ilegal, porque realmente fue autorizada por la Aerocivil en esa época, era utilizada por Pablo Escobar no solo para transportarse junto a su familia y amigos entre los 5 y 7 avionetas y helicópteros que tenía, sino también para recibir exclusivas avionetas de los invitados a las grandes fiestas que se hacían allí en la Nápoles e invitados que llegaban a reunirse con él allí. Y obviamente que fue su principal mini aeropuerto de despacho de cocaína hacia Estados Unidos y Europa. En ese año 2020 fue inaugurada una de las atracciones acuáticas más grandes de Latinoamérica, llamada Parque Pangea, que fue construida tomando parte de la pista aérea de la Nápoles, pero que conserva un poco más de un kilómetro para el paso de vehículos dentro del safari que se puede hacer allí en el parque temático Hacienda Nápoles, Antioquia, Colombia. Amigos, muchas gracias. Aquí terminamos este conteo. No se les olvide suscribirse, seguirme, activar la campanita y nos vemos en otra aventura. Chao, chao.